Amigos de Regional, bienvenidos a una emisión más de este Su Punto Ciego. De verdad es un placer para nosotros que nos sigan acompañando, sigan apoyando este concepto que de verdad es para ustedes. Tratamos de traerles contenido variado, ustedes lo han estado viendo, ustedes nos han estado pidiendo tipo de comentario. Tratamos de cumplir lo que ustedes nos están comentando, pero vamos poco a poco, ya saben. El día de hoy es de música y nos vamos a poner a bailar porque vienen ritmos latinos muy, muy, muy suave, muy, muy, muy movido. Pero antes de pasar la entrevista, vamos a saludar a Jordi. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué onda, Mike? Estamos muy bien, ya pues como bien lo mencionas, en una emisión más del Punto Ciego, donde les estamos trayendo contenido variado y pues la música, que es lo que ahorita está dominando este espacio, la música que ya lo hemos dicho y se lo vamos a repetir, sin música no somos nada, no podemos hacer ninguna actividad si no estamos escuchando algo de musiquita, cantando, medio bailando y pues valiendo el mundo de afuera mientras tú estés centrado en tu música. Como ya lo hemos mencionado, la música es como que el videoclip de cada uno en su vida diaria, ¿no? Pero pues sí, Mike, estamos muy bien y vamos a darle paso a la entrevista. Claro, efectivamente, el día de hoy tenemos una cantante muy guapa, originaria de Bolivia, es cantante y compositora, así que para que todos empiecen a conocer algo de su música, quienes ya la conocen sigan apoyándola. De verdad es una propuesta fresca, es una propuesta muy alegre, de gente, de verdad siempre hemos dicho que entre tanta mala noticia que está pasándonos, hay muchas buenas noticias, sobre todo este tipo de cosas, que nos pone a bailar, nos pone a ponernos de buenas, como ella misma lo menciona. Para toda la gente que no lo conoce, con nosotros está Mila Camila. ¿Cómo estás? Hola, Mike. Muchísimas gracias por tenerme en tu show, Mike, Jordi. Realmente muy contenta de poder estar charlando el día de hoy con ustedes. Personas de México, un país muy hermoso, un país que yo en el corazón realmente. Porque bueno, desde que empecé he tenido una respuesta muy bonita de la gente de México, ¿no? Entonces realmente muy feliz y contenta de poder hablar con la gente hermosa de México hoy. No, hombre, pues aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas, tu música es bien recibida, de verdad, por ahí la gente que no te conoce, una vez que empieza a escuchar tu música, estamos seguros que se va a enganchar con tu proyecto, va a empezar a seguirte en tus redes sociales. Pero para la gente que no te conoce, platícanos un poco quién es Camila, cómo empieza tu historia musical, cómo vas escaldando pelaños, cómo llegas a lo que ahora es ya tu proyecto. Bueno, Mike y Jordi, les comento. Mila Camila nace cuando tenía 6 años. Fue a esa edad que descubrí el instrumento que es muy hermoso, el piano. Fue que un día llegué a casa, entonces mamá me dice, bueno, está tu profe de piano lista, y yo sin tener idea, tenía 6 años, obviamente a esa edad nos comandan nuestras mamás, entonces, bueno, desde los 6 años que toco el piano. Fue a los 12, 13 años más o menos que empecé tipo a ponerme un poco más curiosa, ¿no? Con el instrumento, a querer sacar yo mi música. Y bueno, fue a los 13 años más o menos que escribí mi primera canción. Una balada muy bonita, una canción de amor también. Entonces, fue a los 13 que descubro, ¿no? Que esto de escribir, esto de hacer melodía, de hacer mis propias canciones, se me da con mucha naturalidad y fue algo en lo que, bueno, de lo que me enamoré, ¿no? Era algo también que dije, uff, esto quiero hacer el resto de mi vida y si lo puedo hacer, lo voy a hacer, digamos. Entonces, como que fui creciendo, fui mejorando mi técnica, fui cambiando de ritmo, ¿no? Porque empecé el piano con un método Suzuki, que se llama, que es el método Suzuki, que es mucho más música clásica. De ahí me dediqué a tocar música clásica con una profesora solamente de música clásica. De ahí cambié a otro profesor que ya como que él me empezó a desarrollar un poco más mi lado del oído, ¿no? Entonces, ahora que toco piano, saco todo de oído. Sinceramente, no leo muy bien las partituras, aunque también lo estoy trabajando, ¿no? Para poder tener todo el conocimiento musical que pueda. Pero para mí, lo que me ayudó bastante es tener ese ritmo melódico del oído, ¿no? Entonces, fue cuando empiezo a componer, cambié la técnica en el piano, empecé a tocar música más pop, como música de Disney, canciones que estaban de moda, tocaba mucho los Beatles, también me acuerdo que eran mis favoritos, entonces como que fui desarrollando este ritmo melódico un poco más pop. Entonces de ahí escribo mi primera canción, reggaetón, que yo dije, o sea,
fui un poquito, ¿no?, desarrollando, aprendiendo un poco de todo, y fue que uno desde muy chiquito también empieza a conocerse uno mismo y decir qué ritmo musical me gusta más o cuál es el que, no sé, me habla más al corazón, ¿no? Entonces para mí es siempre dentro del rango de la música pop latina y el reggaetón, ¿no?, que es música que puede ser muy alegre, que te puede llegar muy al corazón, que puede poner a la gente a bailar, pero más que nada motivarte, ¿no?, y que uno se siente empoderado, digamos. Entonces ese es el tipo de música que yo me decidí componer para que la gente pueda disfrutar y escuchar, ¿no? Entonces a los 18, cuando me tocaba irme a estudiar, porque a mí igual siempre me criaron con esta mentalidad de que hijita, tenés que irte afuera a estudiar, tenés que aprovechar, tenés que abrir tu mente, ¿no? Se me quedó, ¿no?, eso grabado desde muy chiquita. Entonces le dije a mi papá: papá, quiero estudiar música, es lo que me habla el corazón, es lo que quiero hacer. Y uff, o sea, fue una pelea muy emocional con él, ¿no? Fue una pelea muy grande, que él me decía que de eso no vas a vivir, y yo le decía, pero es mi pasión. Entonces era como que él hablándome con la mente y yo hablándole con el corazón, digamos, ¿no? Entonces decidí a los 18 hacerlo muy feliz a mi papá, no quería pelear con él, pero nunca dejé de lado la música. Para mí siempre fue un gran escape de este mundo caótico en el que vivimos, ¿no? Entonces decidí estudiar ingeniería comercial, de ahí como que me animé a hacer un masterado en marketing. Entonces estas dos carreras que son muy bonitas también, ¿no?, que me han abierto la mente, me han hecho ver las cosas un poquito de ambos lados, ¿no? Me crié con el lado creativo musical, pero agarré todo este conocimiento del lado un poco más corporativo, un poco más la industria, un poco más cómo funciona la parte de los números, digamos, ¿no? Porque con lo otro ya había nacido. Entonces, realmente fue en 2019, después de todo este recorrido desde los 6 años hasta los 26 años que tenía en 2019, 20 años pasaron, ¿no? De que realmente me senté con mi papá y le dije: papá, no importa dónde me lleven los caminos de la vida, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que vine a hacer al mundo, esto es lo que me toca, digamos, ¿no? Entonces como que él me dijo: bueno, hijita, lo vamos a hacer bien, con todo el apoyo de mi familia, de mis amigos. O sea, para mí realmente no tener el apoyo de mi papá no era algo que me llenaba tampoco, ¿no? Entonces no era algo que me decía, pucha, este es el camino, digamos. Entonces con el tiempo pude arreglar eso con mi papá y al final del día hoy estoy aquí sentada con ustedes hablándoles de mi primer proyecto, de lo que es La Camila, de lo que es mi primer sencillo, Que Te Vaya Bien. Y bueno, muy contenta de al final, ¿no?, al fin, digo yo, de poder estar en esto y con toda la alegría del mundo. Tu recuerdo lo borré de mi cabeza. Me dijeron que no eras para mí. Nunca fui la primera. Ya yo me cansé de perder. Así es muy interesante todo lo que nos comentas, todo lo que has pasado. Nos comentas que no eres una persona improvisada, tienes estudios, tienes conocimiento tanto de la música y pues también el apoyo de tu papá, aunque tuviste pues que pasar por un cierto tiempo en el cual peleando contra tus ideales, pues fuiste buscando la mejor manera de que hoy estés cumpliendo tus sueños, y eso es algo muy, muy importante. Igual tu carrera como de marketing, eso también te sirve ahorita mismo, porque ahorita con todo el medio digital, todo lo que estamos viviendo en la actualidad, pues sabes cómo moverte en la red, también sabes cómo pues dar a conocer tu producto, todo lo que estás, lo que vienes manejando. Es algo que te complementa. A nosotros nos gusta preguntar mucho también lo que es el proceso para las personas que sí ya tienen el concepto. Y la música, ¿cómo la hacen? ¿Cómo las letras? ¿Dónde salen? ¿Salen de experiencias propias? ¿Cómo fue tu primera canción, por así decirlo? ¿Las letras de dónde provienen? ¿De lo que te cuentan? ¿Lo que has vivido? ¿O quizás alguna otra fuente que haya contado alguna historia? Claro, bueno, lo bonito de poder escribir mis propias canciones es que mi fuente mayor es obviamente una experiencia, ¿no? Puede ser una experiencia propia, como puede ser la experiencia de una amiga de mi círculo, ¿no?, que me inspira y digo, uff, le quiero cantar a mi amiga y le voy a hacer una canción. Entonces nunca está de más, ¿no?, esa inspiración que uno tiene como personal y de tu círculo, ¿no?, de personas que son terceras a uno.
Y al final del día lo bonito es que yo cuando me inspiro de algo que le pasa a alguna amiga, soy una persona tercera, entonces la canto como lo veo yo, ¿no? Entonces al final del día eso también es muy bonito, se crean letras muy lindas. Que te vaya bien es una composición propia, como también ha sido una composición en equipo. He podido escribir esta canción con otros artistas bolivianos, Gary Suárez, Jay Luis y el productor Efer, que todos nos unimos en equipo y fue como que ellos me dicen, Cami, tenemos una canción que nos suena para mujer. Ellos tenían unos inicios de letra, de la melodía, ¿no? Entonces me la mandan y yo les digo, me encanta, pero yo la cantaría así. Y como les digo, ¿no? O sea, cada una, no importa si estoy hablando de alguien más, es una experiencia que yo la veo a mi parecer, ¿no? Entonces, así nace Que te vaya bien. Es obviamente una canción que trata de un desamor, que trata de aquella persona que te falla, ¿no? Que te mete los cuernos, que te traiciona, aquella persona en la que confiabas mucho, entonces uno siente que su corazón se quiere salir, digamos, ¿no? Entonces, que te vaya bien, yo dije, bueno, va a ser una canción de, que te vaya de desamor, la historia va a ser obviamente esta historia, pero quise darle un twist, digamos, como le digo yo, ¿no? Que no quería que sea una canción triste, quería que sea una canción movida, que la gente la disfrute, que la persona que fue traicionada se sienta empoderada, no importa si es mujer, si es hombre, lo que decida hacer en la vida, ¿no? Quiero que esa persona que se sintió como yo en algún momento de su vida pueda cantar esta canción con toda la motivación, con toda la energía positiva y con todo el empoderamiento, ¿no? Así que así nace Que te vaya bien y ese es mi primer proyecto musical. Que te vaya bien, para que no quieras volver. Es una canción, como lo mencionas, una letra fuerte, una letra, pues hasta cierto punto dolorosa, pero con el ritmo que le pones le da un aire diferente, de verdad. Muchas veces el ser humano somos como muy masoquistas también, sabemos que una canción de repente nos hace sentir tristes, enojados, o nos recuerda algo, porque también la música es de momentos en nuestra vida, a lo mejor no es una música que hable como tal, de lo que me pasó, pero cuando la escuché estaba pasando por una etapa y esa canción se me queda como por el momento, ¿no? Por ese momento. Entonces, de repente nos gusta estar escuchando y una y otra y otra y otra vez. La diferencia que tú haces con esta canción desde nuestro punto de vista es que el ritmo que le pones pues puede quedar para cualquier momento, o sea, puede quedar para alguien que está cansado, dolorido y con eso se levanta, o puedes escucharla en cualquier fiesta y te paras a bailar y te pone ritmo y te pone de buenas, aunque la letra no sea precisamente una letra como tan, no quiero decir la positiva porque no es tampoco negativa, pero una letra triste, por así decirlo, pero el ritmo lo cambia mucho. Entonces, ¿cómo fue tu proceso también al momento de empalmar estas dos cosas? De una letra que pues todo indicaría que fuera balada, un pianito, una guitarra, algo melancólico, y dijiste, no, vamos a ponerle este ritmo, pero no es fácil, o sea, no es fácil compaginar estas dos cosas, algo positivo con algo, pues, un poco medio bajonzón. Claro. ¿Cómo fue ese proceso al momento de grabarla y de empezar la mezcla ya con la música y empezarla a hacer? ¿Cómo lo pasaron? Claro, como te digo, la letra de Que te vaya bien me llegó, ¿no? Entonces me dicen, tenemos estos inicios de una canción que es de mujer, entonces yo como que escucho la melodía ya que había, les dije como que me encanta, esta es la manera que la cantaría yo, les envié como que otra propuesta, ¿no? Con lo mismo que ellos me habían mandado. Entonces como que al final del día nos sentamos todos, nos sentamos a terminar la canción, estábamos Gary Suárez, Jay Luis, yo, estaba Efer, el productor, y fue más o menos en un día que se juntó todo este poder, digamos, ¿no? De gente musical a escribir, a decir qué vendría aquí, qué vendría allá. Entonces, claro, ¿no? Entonces, a la hora de escribir yo decía, sí, va a ser una canción mía, o sea, tiene que tener esa esencia mía, ¿no? Como porque hay veces que es un poco difícil para un artista que le envíen una canción hecha y digan, ya, tenés que cantar esto. No, digamos, o sea, a mí me gusta que me hagan propuestas, como también me gusta decir, ok, me gusta tu propuesta, pero esta es como lo cantaría yo,
o sea, cómo lo haría yo si va a ser una canción que yo la voy a cantar, que la voy a lanzar yo como Mila Camila, tiene que tener sí o sí un pedazo de mi esencia. Entonces, claro, en toda esa esencia viene ese ritmo movido, yo les dije, tiene que ser alegre, la gente se tiene que sentir empoderada, se tiene que sentir energética, digamos. Entonces, como que bueno, así se plasmó la canción, digamos. Porque ya no quiero más saber de nadie, de este corazón boté la llave, de mi celular no tiene clave, yo te hacía el desayuno y te quedaste sin jarabe. Mis amigas me decían que con otra me la hacía y yo nunca le creía, pero tú te ibas para Puerto Rico. Exacto, es mucho trabajo, pues, por decirlo, el trabajo creativo, ya cuando ya tienes los planos de lo que vas a hacer, lo que quieres que salga en ese producto. Y pues aquí en el punto ciego es algo que nos gusta mencionarles, ¿sabes qué? Pues el cantante, pues, sí está, no es solamente que se pare en el micrófono y pues todo se haga mágicamente, no, obviamente hay un gran trabajo de estudio, un gran trabajo que tiene que pasarse tiempo. Aquí ya tenían la idea, pero ¿cómo fue al momento de estar en el estudio grabándolo? No sé, al final hubo algo que no te pareció o que se te hiciera tedioso, que quizás no saliera algo como tú quisieras y tuvieras que repetir y repetir. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Bueno, te comento, lo que me enviaron a mí de la música era más o menos un poco el principio y un poco del coro. Ahora, cuando ellos me envían la canción, el coro era un poco más tipo balada, ¿no? Como decía Mike, ¿no? Esta es una canción que puede ser balada, que puede tener un piadito, bla, bla. Entonces, claro, era una canción así más tipo balada, y fue ahí cuando yo les digo, esta es mi propuesta. Obviamente hice el coro un poco más rápido, la primera estrofa de la canción y el puente que guía al coro, también hubo un cambio, digamos, ¿no? Porque yo les digo, yo la cantaría así, es más, le cambié todo el principio y el puente y el coro lo dejamos, pero lo hicimos un poco más rápido, ¿no? Entonces cambiamos algún beat que había, digamos, ¿no? Como que alguna nota, digamos, pero al final todo lo que viene después de la canción, obviamente fue una letra que yo decía, la parte de referencia de la, no sé si se dieron cuenta, pero hay una parte de referencia que dice, mis amigas me decían que... Es una referencia de una letra de Aventura, ¿no? De Romeo, que es en la canción de él y Don Omar, ella y yo, ¿no? Que le dice, sale con tu mujer. Sí, claro. Entonces, claro, esta letra también me hacía pensar en algo así, porque en la letra, en la historia de esta letra, cuando digo, y yo le creí a los dos, es porque él estaba con mi amiga, digamos, ¿no? Me engañó con una amiga, digamos. Entonces, fue más o menos que vino y yo dije, me suena esta referencia, entonces la hagamos, la mutamos. De ahí, Jay Lewis tiene como que un estilo bien propio de él, y fue como que él, ya, pero necesitas cantarla así, con un poquito más de yeah, más de estilo, más de flow, me decía yo. Bueno, porque yo en toda mi vida había escrito baladas, ¿no? Entonces, Jay Lewis lleva años más, ¿no? En la industria y en la música, que es el reggaetón. Entonces, fue realmente muy bonito, fue una experiencia muy linda. Así como tal, tipo, Gary escribió esto, el otro lo escribió lo otro. No te puedo decir cómo fue, porque fue algo que surgió entre todos, ¿no? Pero al final del día, también es una letra propia, porque viene, obviamente, de esta experiencia que me hizo pensar en todo lo que es esta música, ¿no? Esta canción. Esta letra de desamor, que también es una letra que mucha gente se identifica con, ¿no? Siento que todos aquí, y que levante la mano, ¿no? El que no haya pasado por una situación así, ¿no? De que me metieron cuernos, me sentí dolido. Entonces, para mí fue más o menos, a lo último fue más o menos cómo quiero que se sienta mi público al escuchar esta canción. Entonces fue motivado, energético, positivo, empoderado. Entonces ahí fue cuando tiene que ser una canción movida, digamos. Entonces sí, nació claro. Que te vaya bien. Uh-huh. Sí, claro, que al final del día pues es una canción que hace como que te levantes, como dices tú, que te sientes empoderado, que casi casi les estás diciendo, ok, ya pasó, pero venga, vamos a seguir adelante, no pasa nada, o sea, dicen por ahí de desamor nadie se ha muerto, entonces vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante bailando, porque el ritmo es muy, muy pegajoso.
¿Qué más vas a estar preparando? ¿Qué más? ¿Ya tienes un disco como tal grabado? ¿Vas a empezar con un EP? ¿Qué es lo que viene? ¿Vas a empezar? Por ahí también ya empezaste a sacar otro sencillo, que es Bailando Te Conocí, de igual manera movidón. ¿Qué sigue para ti ahorita? Yo ahorita estoy con la mentalidad de hacer un EP. Siento que es algo en lo que puedo trabajar un poquito más rápido, ¿no? En lo que, a diferencia de lo que es trabajar en un CD como tal, ¿no? En un álbum entero. Entonces, creo que un EP es ahorita mi misión, es el objetivo que tengo ahorita como artista musical. Que te vaya bien es mi primer sencillo. En unas 2 semanitas más, Dios mediante, estaré lanzando el video de Bailando Te Conocí, que es mi segundo sencillo, y bueno, a lo largo de este año quiero lanzar 2 sencillos más, que son un poco más movidos, un poquito de vuelta, ¿no? A lo que quiero es realmente que la gente baile, se sienta feliz y motivada con mi música, así que bueno, Dios mediante, y estas 4 canciones ya estén hasta fin de año listas para que todo el mundo las agregue a su playlist, las escuchen, las pongan en repeat, así que bueno, esos son mis planes este año. Sí, claro, y es muy bueno saber que estás movida, que estás pues inspirada, ¿no? Por así decirlo, por sacar mucho más de lo que estás sacando ahora. En unas canciones muy, muy movidas, igual, así como la melodía suena muy bien, suena muy pues muy rítmica. También los videos también son interesantes de ver, toda la producción, la coreografía, pues todo eso también tienes un proceso. ¿Eso fue idea tuya o cómo estuvo las ideas para que se plasmaran en este video? Bueno, te cuento, Jordi, para mí, en todo lo que es la producción, o sea, agradezco que me animé a hacer mi masterado en marketing, porque fue más que nada donde yo aprendí a hacer producciones, pero más basadas en moda, ¿no? En la U hacíamos muchas producciones de moda, hacíamos campañas, entonces en todo esto que teníamos que hacer para un proyecto teníamos que hacer de todo, teníamos que hacer el casting, teníamos que buscar las modelos, teníamos que hacer el styling, o sea, todo era colaboración y trabajo de estudiantes, ¿no? Entonces toda esa experiencia la puse en práctica en mi primer video. A mí me tocó hacer el casting, me tocó buscar persona que me ayude a grabar esta idea, que me ayude a colmar esta idea, ¿no? Porque es una idea que yo la tenía aquí, la pude escribir, ¿no? En una guía creativa para presentar a las personas que decidan, ¿no? Unirse al equipo para hacer este video. Entonces, la idea estuvo, me parece magnífica, ¿no? Porque al final del día uno dice, pucha, esta es tan buena idea, pero necesita un equipo que pueda hacer esta idea realidad, que sea algo visual, que transmita realmente lo que yo quería transmitir. Entonces, que te vaya bien al ser una canción muy movida, también se escucha una canción muy juvenil. Entonces, como que dije, uff, vamos a realmente a ponernos creativas. Yo también tengo un sentido del humor soy muy juguetona, ¿no? Me gusta hacer bromas a mis hermanos, tengo un humor muy, muy gracioso, digamos, ¿no? Me gusta hacer reír a la gente. Entonces, como que dije, bueno, va a ser una noche de chicas en la que nos vamos a juntar a jugar algo. Entonces también quise inspirarme mucho en la época de los 2000, que para mí fue una época genial porque fue cuando empecé a descubrir un poco más la música, el pop, reina del pop como que eran Britney Spears, estaba Christina Aguilera, estaba las Destiny's Child, o sea, toda esta gente que realmente como que a mí también me formó, ¿no? Como cantante, como artista. Entonces me inspiré mucho en Britney, que ella para mí es la reina. La amo, me encanta. Está siendo la reina ella, de verdad. Por siempre, o sea, ella realmente cambió la carrera musical, ¿no? La industria para las mujeres. Entonces realmente para mí que haya sido una inspiración para mi primer video, para mí significa muchísimo, ¿no? Entonces, me inspiré mucho en su vestuario, en sus peinados, en lo que fue también de ella, ¿no? Su primer video musical que fue Baby One More Time, ¿no? Entonces, también a ella estaba en el colegio. Entonces, para mí fue así, esa inspiración grande. Entonces, yo soy un poco más rosadita, digamos. Entonces, en eso viene todo el coloring, todo el color de las chicas. Entonces,
igual para mí es muy importante mostrar que hay un apoyo muy grande entre mujeres, ¿no?, en esta industria. Entonces siempre me van a ver con mis amigas, estamos haciendo algo, nos estamos apoyando en todo. O sea, realmente para mí el empoderamiento de la mujer, más que nada en esta industria que es de hombres, es muy importante para mí recalcarlo, ¿no? Porque simplemente hay mucho talento y hay mucho apoyo, ¿no? Entonces, en eso pueden verlo en mi video, ¿no? Entonces, el concepto es algo tan sencillo como una noche de chicas en la que nos podemos a jugar Nintendo. Entonces, aparece el chico en la pantalla y nosotras decimos, ok, este es el momento de vengarnos. O sea, era venganza pura, digamos. Entonces, por eso se ve que le llegan cositas. Y me inspiré mucho en el juego de Mario Kart, que era de mis favoritos esas épocas, ¿no? Era lo que estaba popular. Entonces, por eso se resbala con las bananitas. Entonces, de ahí nace mi inspiración. Y bueno, también, así como disfruto hacer música, disfruto muchísimo producir mis videos. Mi siguiente video de Bailando te Conocí también lo producí de la misma manera. Me tocó hacer todo el trabajo, ¿no?, de buscar, de hacer el casting, de buscar al modelo. Solo que en esta canción, que es un poco más romántica, la historia es diferente, ¿no? Porque ya no se trata de venganza, sino más que nada de una historia de amor. Entonces, obviamente, hay un actor, hay una historia. Entonces, estoy muy, muy feliz de que ya salga el video, porque ya quiero que lo vean. Sí, que tiene que haber esa variedad también, ¿no? O sea, no puede ser un disco como completamente de lo mismo, porque pues obviamente, bueno, un EP en este caso, porque pues hasta la misma gente como que sería 20, 30 minutos de lo mismo, pues les cansaría, ¿no? Entonces sí tiene que haber esa variación. Pero en cuestión de videos, creo que el hacer un video que te divierta, independientemente del tema, porque no todos los artistas tienen esa posibilidad. Muchos artistas vienen muchas veces hay que decirlo como tal, viene la orden de la disquera, viene desde arriba, que mira, el tema va a ser así, vamos a manejarlo así, ya no termina siendo completamente el concepto que, como en tu caso, que ahora tú lo traes involucrado. Obviamente te ayuda bastante el hecho de que hayas estudiado mercadotecnia, sabes todo el proceso del grabar y te involucras, pero también es algo que te gusta. Hay mucha gente, muchos artistas que dicen, no, ¿sabes qué? Pues mira, yo tengo un equipo que me ayuda, es un equipo muy bueno, me echa la mano y todo, sí, me involucro, pero pues los dejo a ellos hacer su trabajo. En este caso, te vemos, a ti se nota en el video divertida, te notas que lo estás disfrutando de la misma manera como estás haciendo tu música, como lo es componer y demás. O sea, dices, eso también lo plasmas en el nuevo video que está por salir. ¿Fue muy difícil para ti hacer equipo? O sea, el que también de repente te digan, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Ponemos esta idea, lo mismo que con la canción, pero para el video. ¿Para qué? La verdad que no me fue difícil. Tipo, hablar de la idea y llegar a una idea en conjunto, porque la idea ya estaba. Lo único que hizo el equipo fue facilitarme muchas cosas. Por ejemplo, si yo siempre quise coreografía, entonces obviamente tuve que conseguir una coreógrafa que me ayude a hacer la coreografía, porque sola no podía, o sea, yo ya no podía crear una coreografía y enseñarles a las bailarinas, no. Lo que me ayudó muchísimo al encontrar al productor que me ayudó a hacer el video, digamos, que lo produjo, que lo grabó, que lo editó, digamos, él me dijo, yo tengo un grupo de personas con las que siempre trabajo, tengo coreógrafo, tengo make-up artist, tengo... yo me encargo, digamos, si necesitas armar algún set, yo lo hago. O sea, a mí ya no me tocó armar sets, ¿no? Porque yo igual ya estaba craneando de cómo puedo armar, inclusive ya estaba armando mis cositas. Entonces, al momento que él me dice, no te preocupes, en el presupuesto que vos nos pasés, ahí va a ir todo lo que nosotros hacemos. Entonces, en eso me ayudaron bastante ellos, porque inclusive me dijeron, ok, no te preocupes de snacks, no te preocupes de bebidas, que nosotros igual en nuestro presupuesto está todo incluido, digamos, y yo así fue como que me cayeron como ángel del cielo, porque yo simplemente como que mandé la idea, la hablamos, inclusive les dije, quiero filmar en este lugar, ellos se encargaron de sacar permiso, yo no, o sea... Realmente en eso me ayudaron muchísimo, realmente encontrar un equipo de grabación que te pueda proveer todo ese tipo de trabajo, digamos. Entonces para mí fue anillo al dedo y les dije, bueno chicos, con ustedes me quedo, no tengo que buscar otra opción,
porque me tocó hablarle a muchas personas, ¿no? O sea, y mi trabajo para mí fue buscar por Instagram, buscar por internet, y estando en Miami, ¿no? Que mucha gente te dice, yo no trabajo con presupuestos de tanto, trabajo con presupuestos arriba de $10,000, digamos, y como artista emergente, ese no es el tipo de presupuesto que yo trabajo, ¿no? Para un video musical. Entonces, a la hora de encontrar a esta persona que se encargó de grabar el video, para mí fue de mucha ayuda, porque cuando yo le di la idea, él la tuvo bien clara. Entonces, ya no, la idea estaba tan clara que ya no hubo momento de que no se entendía, de que me dijo, de que no le dijo. No, la idea ya estaba trabajada, digamos. Entonces, eso fue lo bonito. Eso fue ya, muy bonito. Pues, ya había ideas claras, entonces ya todo estaba, pues, como tal para realizarse. Y qué bueno que tuviste ese apoyo, que tuviste, pues, esta gran ayuda de trabajo para que pudiera salir adelante todo lo que estás produciendo. Y esto es maravilloso. Esperemos que llegue mucho más lejos de lo que esperas, y que también se te abran más oportunidades, que haya mucho más que para que la gente, pues, pueda conocerte. ¿Hay alguna, las redes sociales que manejas, cuáles son, dónde te pueden encontrar? Mira, es muy fácil. Todas mis redes sociales, plataformas musicales, estoy como Mila Camila Music. Me pueden encontrar como Mila Camila Music o buscar mi música como Mila Camila. Estoy en todas las plataformas musicales, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music, Apple Music, iTunes, en todos lados. Realmente estoy muy contenta de que mi música esté en tantas plataformas, ¿no? Porque me ha costado tanto tiempo poder realmente decir esto es lo que quiero hacer, entonces realmente muy contenta, y me pueden encontrar como Mila Camila Music en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas mis redes sociales. Y un proyecto fresco, de verdad, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, se los recomendamos ampliamente, de verdad, pónganse de buenas, aunque la canción diga lo que diga, de verdad, todo se compagina para ponerse de buenas, para ponerse a bailar. Este tipo de aplicaciones nos da la facilidad de entrevistar a gente a distancia, pero de igual manera, pues nos limita mucho en tiempo. La verdad es que podríamos pasarnos horas hablando contigo, Mila. Antes que nada, antes de despedir, queremos agradecer tu tiempo, de verdad, muchas gracias por regalarnos este rato de tu día para platicar de tu música, cómo llegaste y dársela a conocer a la gente. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, yo agradecerles a ustedes realmente por el espacio que me han abierto, porque sé que también es tiempo de ustedes, entonces agradecer por su tiempo, por su espacio, y por dejarme compartir mi música en sus plataformas, ¿no? Sociales, digitales. Un saludo grandísimo para la gente de México, la gente que lo sigue, que los quiere mucho. Estoy muy contenta de poder charlar con la gente linda de México, y bueno, esperar y cruzar dedos de que algún día realmente pueda estar en México para compartir más música. Esperemos que sí, estamos seguros que tu música te va a llevar a lugares muy, muy, muy lejanos, que también te vas a dar una vuelta por acá, por México. Esperemos que cuando estés acá y se pueda, pues el estudio de verdad está abierto aquí para ti, para presentar tu música, mientras, pues esta es la manera de dar a conocer a la gente. Así que tiene las puertas abiertas aquí en el regional, aquí en Cuernavaca, Morelos, estamos muy cerca de la Ciudad de México. Tienes aquí todo el apoyo que se necesite. Te deseamos mucho éxito, sabemos que así va a ser, porque es un proyecto fresco, un proyecto visionario, de verdad, van a llegar, estamos seguros que van a llegar muy lejos, y no es más que tiempo, tocar puertas, y poco a poco se va a ir abriendo y se va a ir dando. Te deseamos mucho éxito, que los logros sigan adelante, que la música siga, y nos estaremos viendo más adelante. Gracias, Mike. Gracias, Jordi. Les mando un saludo muy grande. Gracias. De igual manera, muchas gracias. Mira, Camila, señores, ahí está la propuesta fresca para que toda la gente la conozca. Denle like a sus páginas, sigan sus videos, esténse pendientes que ya viene dentro de poco el nuevo video. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que esté sacando. Jordi, vámonos, que el tiempo se nos acabó. Claro que sí, vamos, no dejen de seguir El Punto Ciego, traemos mucho más programas para ustedes, no dejen de seguirnos la pista, la huella. Vámonos, bye. Perfecto, vámonos. Un abrazo, hasta luego. Que te vaya bien.